Muy buenas, bienvenidos a mi canal. Una semana más, soy Pelayo González. Ya se ha acabado lo bueno. El último vídeo estaba a caballo entre mis vacaciones y los primeros trabajos aquí a la vuelta. Y ya esta vez es todo aquí, a la vuelta, en Vitoria, y empezando a trabajar otra vez en condiciones. Hoy quería hablaros de una foto que hice hace cierto tiempo y que gustó bastante, resultó curiosa. Y bueno, hubo gente que me preguntó que por qué no hacía un vídeo explicando cómo lo había hecho. La foto es esta que vais a ver por aquí, os la colocaré por aquí por donde pueda. Y bueno, he tardado tanto en hacer este vídeo porque quería hacerlo con la misma persona que había hecho esta foto. Luego mucho más fotos y seguramente os enseñaré alguna más en el vídeo, pero quería hacerlo con esta misma persona, con Sofía González, que es una bailarina de aquí, del Conservatorio de Vitoria-Gasteiz, del Conservatorio Municipal, aunque ya ha terminado y este año se nos va a Madrid. Pero hemos hecho más cosas juntas y bueno, quería hacerlo con ella también. Esta foto es un poco diferente a lo que suelo enseñar habitualmente, aunque haya una bailarina por el medio. Al final es un rollo un poco más artístico, creativo, si queréis decirlo así. Bueno, lo veis y bueno, decidid vosotros mismos el estilo que tiene esta foto. Lo que os quiero explicar hoy es cómo capturar esa estela de movimiento y cómo congelar ese movimiento al final del mismo. Y bueno, si os parece, vamos al estudio y ahí os explico cómo funciona todo esto. Bueno, pues estamos en el estudio y como hemos hablado antes, vamos a utilizar dos luces. Una de ellas es la que nos va a dibujar la estela. Vamos a hacer una prueba solo con esa luz para que veáis la estela que se dibuja. Y luego utilizaremos el Octavox, que es el que va a congelar la imagen al final de la toma, ¿vale? Va a estar sincronizado a la segunda cortinilla y ese nos va a dar la imagen final de la estela que le va a congelar a Sofía. Que, por cierto, está aquí. Ahora ya echarme una mano, con ella hice la otra foto que parece que tuvo bastante éxito, gustó a toda la gente, y quería hacer un vídeo explicando cómo capturar este tipo de fotografías en la que se ve la estela del movimiento y al final congelamos al modelo, la bailarina en este caso. Como se me marcha mal, tengo que aprovechar ahora, porque luego ya va a ser más complicado. Como os decía, vamos a hacer unas cuantas pruebas, vamos a hacer una prueba solo con la luz que marca la estela para que veáis cuál es el efecto que tiene durante la foto, y luego haremos una ya con las dos luces para que veáis el efecto final. Por cierto, voy a tener que apagar todas las luces para que no se me cuele luz en la toma, con lo cual solamente vais a ver a Sofía moverse de un sitio para otro con la luz de la que va a dibujar la estela. Habéis visto, primero hemos hecho una foto solo con la luz de la estela, queda marcada. Después he hecho una con la luz de la estela y solo el Octavox, que es el que la ha congelado al final. Y por último, y es la que nos vamos a quedar, parece, también he encendido, he puesto por simpatía los dos flashes, de forma que está primero la luz de la estela y después disparan los dos flashes. Teniendo de esa forma, iluminamos la luz principal del Octavox y le damos un poquito de contra, que define un poco más la foto, da un poco más de luz y para mí queda mejor. El tiempo de exposición utilizado en todos los casos ha sido 1 segundo, lo he controlado manualmente, he apretado el disparador cuando ella empezaba el movimiento y lo he soltado justo cuando ella llegaba al suelo. De esa forma, llega al suelo, se dispara el flash a la segunda cortinilla y congela la imagen al final del movimiento. Y bueno, por hoy esto es todo. Espero que os sea útil, espero que podáis aprovechar esta técnica para alguna de vuestras sesiones. Espero que me dejéis un like, dedito para arriba, si os gusta el vídeo. Y por supuesto, espero que os suscribáis al canal si no lo habéis hecho ya. Ya sabéis, compartidlo en vuestras redes sociales, todo lo que queráis, que no me voy a enfadar, nada de nada. Nos vemos la semana que viene. Hasta la próxima.